Seguimos y vamos a mostrarle a continuación, esta es la lista actualizada de personas heridas, fallecidas, el IDIF, la Fiscalía General del Estado, actualizado la siguiente información. Informe preliminar del Instituto de Investigaciones Forenses confirma el fallecimiento de 4 personas en la zona de Sencata, en la ciudad del Alto, de los cuales a todos se les realizaron la autopsia de ley y se oficializó que la muerte fue por impacto de bala, calibre aún por determinarse. Resultados de la autopsia practicadas al cadáver de Edwin Fuchamamni Paniagua. Causa de muerte: traumatismo torácico penetrante por arma de fuego, cuyo orificio de entrada es a nivel de la espalda y el orificio de salida es a nivel del tórax. No se colectó el proyectil en este caso, porque tiene entrada y salida. Resultados de la autopsia del cadáver de Zul Cristian: causa de muerte, traumatismo facio-cranal penetrante por el proyectil de arma de juego con orificio de entrada a nivel de la región frontal derecha.